Ven de tu mano, Señor, bendito eres tú. Toca a tu Hijo. Extiende tu mano, Señor, bendito eres tú. Sáname, libérame. Bienvenidos, querido hermano, a tu programa Minuto de Sanación, este espacio que Dios ha permitido que exista a través de esta pantalla de televisión en este canal, para que tú que estás en tu casa, en tu oficina, en tu trabajo, en la universidad, en cualquier espacio donde estés en este momento y puedas disfrutar de estos 10 minutos de sanación que comienzan a partir de este momento, para que escuches un poco sobre la palabra de Dios y recibas ese mensaje de amor y caridad que Dios siempre tiene para con nosotros. Venimos ya la segunda semana del tiempo de Cuaresma, este tiempo tan fuerte pero precioso, pues, que nos ayuda a reencontrarnos primero con nosotros mismos, para después que veamos en qué estamos fallando, vamos al encuentro del Señor, que siempre está con esos brazos abiertos y esperándonos para llenarnos de su amor. Paso a paso junto con Jesús, este camino, pues, para llegar a la gloriosa resurrección, porque Jesús, cuando venció la muerte, también nosotros la vencimos con Él, y con Él venceremos todos los obstáculos, porque Él es el Señor, pues. Jesús es Señor, simplemente. Bueno, en esta segunda semana de Cuaresma vimos este domingo el pasaje de Mateo, en el Evangelio de Mateo, lo que fue la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ese pasaje que para algunos es como un poco fantasioso por lo que allí el Señor nos quiere revelar, pero somos seres humanos, ¿verdad? Cada quien puede tener su perspectiva, puede tener su criterio, pues, sobre lo que lee. Si lo ves del humano, hermano, todo te va a parecer fantasioso. Si lo ves con los ojos de la fe, si lo ves con el espíritu que Dios te dio cuando te sopló ese aliento de vida al nacer, verás que lo disfrutarás y lo gozarás igual que yo, igual que todo el que se siente enamorado de Dios. Pero este pasaje de la transfiguración nos relata unos puntos que vamos a ir tratando de resumirlo, pues, en 7-8 minutos de programa. Como es que Jesús toma 3 de sus discípulos. De los 12, toma 3. Toma a Santiago, a su hermano Juan y a Pedro. Lo lleva allá al monte, llamamos el monte Tabor. Y allí Jesucristo se transfigura. Los ojos de estos 3 hombres ven la gloria de Dios. Ven a Jesús ponerse tan blanco como la nieve, se transfigura, su rostro todo es una belleza, pues, de blanco. Y a sus lados aparecen nada más que 2 patriarcas, Moisés y Elías. Y aunque el Evangelio dice que estaba Moisés y Elías, uno puede pensar humanamente, bueno, ¿y cómo Pedro conocía si se vivió 500 años, 1000 años antes que él? Pues, y antes no había WhatsApp, ni había dibujitos, ni resistía Chapecandela, nada de esto, faranduleros, ¿no? Bueno, muy posiblemente escuchó hablando, pues, ellos estaban allí. Pero, ¿cómo reacciona Pedro? Es ahí lo importante. Y, bueno, son cosas que se escapan. Él se siente tan bien, se siente en una zona de confort, que está esperando el momento propicio, pues. Y él va y le dice al Señor: Señor, qué bien se siente aquí. Vamos a construir 3 carpas, 3 tiendas. Una para ti, una para Moisés y una para Elías. Y nos quedamos aquí chévere, ¿ve? Se olvidó de los otros 9 hermanos que tenía más abajo, y de toda la comunidad a la que Jesús asistía, sanando ciegos, paralíticos, ¿no?, todos los enfermos. El mensaje de Dios, las nuevas buenas, lo que conocemos como el Evangelio, ¿verdad?
y dice que baja una nube blanca y dice, escuchan una voz que dice, este es mi hijo el amado. Escúchenle, muy importante. Allí desaparece la nube, se va Elías, se va Moisés con la nube y queda Jesús solo otra vez con su apariencia física con la que llegó allí, pues con su túnica, empolvada, pues, del camino. Y ellos con la frente pegada en la tierra, pues, porque el miedo que sintieron, ¿verdad? Que siempre Dios nos habla que no tengan miedo, y es lo primero que nosotros siempre manifestamos como humanos, el miedo a todo. Pero vean lo importante, Pedro está allí, ¿ve? Y Jesús, ¿qué le dice? Oye, vale, qué necios son ustedes, porque siempre tienen que pensar como hombre, porque Dios tiene un plan por aquí y el hombre crea su plan hacia allá. O sea, siempre vamos en caminos opuestos. Pasa que Dios es tan bueno que Él nos pega un winch, una broma, y siempre nos busca jalar, pero nosotros vamos para allá, como el cangrejo. Pues. Y a Pedro, que precisamente pues, en la semana anterior, vean el regaño que le echa a Jesús cuando va y lo tienta para que salga de lo que tenía Dios en su plan de salvación, y le dice, bueno, pero no tiene que ser así. Y Jesús le dice, detrás de mí, Satanás. Reprende a Pedro y ahora le vuelve a tener otra oportunidad y como se dice en criollo, la vuelve a embarrar, ¿verdad? Con ese acto de egoísmo, pues prácticamente, para quedarse simplemente en una zona de confort. Bueno, mira, Dios nos invita a no tener miedo, hermano. Él nos invita a no tener miedo. El esplendor glorioso pasa por el dolor, hermano, que es lo que a nosotros no nos gusta. Nosotros no queremos sufrir. Y necesariamente tenemos que sufrir, porque Jesús dice, carguen con su cruz y síganme. Y si el Señor cargó con su cruz para morir por nosotros, bueno, simplemente nosotros también tenemos que sufrir. Siempre va en la vida, tenemos que sufrir. Nosotros no venimos aquí a vivir en una discoteca, a vivir, no. Eso son cosas del mundo. Recuerda lo que dijo Jesús, mira que lo dejo en el mundo, pero no son del mundo. Hermano, tú que estás en tu casa, que a lo mejor tienes algún problema económico, todos lo tenemos, un problema de salud, bastante personas lo tenemos. Recuerda que lo primero en la vida, el primer mandamiento, honrar y amar a Dios sobre todas las cosas. Las demás cosas tendrán por añadidura. Pero dedícale en esta cuaresma un rosario en la noche, un Padre Nuestro, un Ave María simplemente, pero hazlo con fe, hermano. Y yo te aseguro que de ese problema que tienes saldrás pronto. Porque es promesa de Jesús. Y Dios lo que promete, lo cumple. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y